Pone que llega la banlist, que cambia formatos. Pues bueno, en Japón le recibieron a finales de año y se aplicó en principios de enero. Y hoy la recibimos en TCG. Yo no juego TCG, pero pues estoy muy al tanto, ¿no? De cómo está el asunto. Ah, no, ni tanto, ¿eh? Porque pues cuando no lo juegas no puedes estar tan al tanto. Y este solo es un video rápido para comprar un poco lo que se fue aquí, lo que se fue allá. Y el hecho de que en Japón, Tiernamens, con todo y los golpes que le dieron, siguen pues usándose, ¿no? No sé cómo vaya a ser acá. Ok, primero que nada tenemos que se prohibieron Artifact Site, Barrier Statue of Stormwinds. Y a la estatua ya era el único lugar donde hacía falta. Ya estaba prohibida en OCG, ya estaba prohibida en Master Duel, ya está prohibida acá, ¿no? Y luego Kit Kalos, que es esta fusión satánica. No voy a hablar tanto de las Tier Lamens, pero sí es muy importante en la. Digo, sobre todo porque quiero hablar de la ban, pero no tengo tanto tiempo ahorita. Así que, pues bueno, y Sprite Delph. Este es un Exis. Es Exis, no, es Link. Esta es Link. Y también es muy importante para la estrategia Elf. Estos son dos arquetipos que están por llegar a Master Duel. ¿Y saben qué significa esto? No tanto el que se hayan tocado en TCG, porque pues la banlist de Master Duel pues viene más pensada en OCG, ¿no? Y tenemos pruebas previas de que algunas cartas llegan ya con limitantes desde antes. Entonces, muy probablemente Sprite y Tier Lament llegue con, si no prohibidas, por lo menos con cartas limitadas y semi-limitadas. Como por ejemplo pasó con el DPI o con esta mona, con la Token Aventurero, ¿no? Para evitar que se salgan de control, sobre todo porque Tier Lament fue difícil de controlar. Aunque bueno, pudieron haber hecho paneles parecidas a estas de antes si no hubiera habido formato Tier 0, ¿verdad? Por en fin. Luego tenemos en que las limitadas está todo lo que hace fuerte a Tier Lament: Aghido, Kelbeck, Keldo, Mudora, todo el motor Ishizu, todo a uno. Luego Tirlames Hamnes, Tirlames Merly y Tirlames Shiren, la Siren Shiren, que es este que está aquí, es la Merly. Y miren, no le tocaron al chavo, al creo que se llama Rhinoheart. Pues bueno. Y en Ancient Fairy Dragon, que regresa a nosotros a uno, sale de las prohibidas, pero viene con errata. Básicamente, la errata de Ancient Fairy Dragon es la misma que ya vimos en Duel Links, donde, aparte de que es Hard Once Per Turn, no puedes añadir el mismo campo que destruiste. Lo cual realmente no afecta tanto, solo que pues es como más justo que antes, ¿no? Y luego, libres, tenemos Destrudo, de los Dragon Frisson, Jet Synchron, Mecha Phantom Beast Lion. Estas dos, porque pues ya no hay Aurradon, entonces, Sirviente de Endymion, bueno, pues el Master Duel nos ha demostrado que Endymion anda por ahí libre por la vida y pues no se destruye el universo, ¿no? Además en TCG no hay esta Electromite. True King, likes a Gym, Disaster. Este llevaba años también prohibido. Supongo que el juego ya ha alcanzado un nivel en el que ese efecto que tan devastador no es pues, como que algo de qué preocuparse. Yatagarasu no hizo nada 1, no hizo nada 2 en Japón. Bueno, pues ya vamos a sacarlo. Libre, no va a hacer nada, pobrecito. Aunque cabe aclarar que tras 18 años no se le ha dado ni una sola errata y regresa así, tal cual. Y Respiral Resort, no, esto es para darles de vuelta poder a los Spiral. Vamos a ver qué tal se ponen ellos. Y en cuanto a OCG, ellos tienen baneadas ya cartas de los Kashtira y de Tier Laments, tienen dos, pero no tienen fusiones baneadas como acá, que son como las que hacen la chamba, ¿no? Y en limitada de Tier Laments tenemos solamente dos: Rhinoheart, como les decía, este tipo, acá no se tocó, y Shiren, que sí se le tocó, y ya, ¿no? Y luego llega el Ancient Fairy Dragon, y semi-limitadas, pues nos traen. Bueno, allá no hay tanto problema eso. Yo solamente quería decir que así como está Tier Laments, y que no se tocaron cartas y sí, en OCG se siguen jugando. De hecho, tal vez en esta misma página. No, tendré mucho tiempo en buscarlo. Han estado haciendo tops y la fregada. Entonces, acá yo creo que sí está más brutal. Tan solo porque todo el motor. O sea, prácticamente el deck está mocho, ¿no? Tal vez como motor, pero. Y no sé. Al principio va a haber maníacos que lo sigan jugando. Pero tal vez eventualmente lo van a dejar. Y aún falta vender la nueva Tier Lament, que es de los Kashtira, que viene apenas. Entonces, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Y eso es todo.
Hubo mantenimiento de Master Duel, pero no llegó realmente nada, solamente nuevos términos y condiciones que, por lo que oí, al parecer, lo único que viene es que pues Konami sí va a endurecer un poco las condiciones de uso para aquellos que modifiquen el juego. Eso está chido. Si quieren meter el juego al mundial, pues algo tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso es todo. Muchas gracias por el video. Esto ha sido rápido y nos vemos en otra. Suscríbanse, compartan y denle a like.